Hola, bienvenidos a Nuestra Gente, el programa institucional de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Hoy trataremos el tema de la seguridad, porque en alguna ciudad o municipio, la seguridad no solamente es parte de la fuerza pública, de los organismos de seguridad, de la policía y el ejército. También hay que hacerlo en compañía de la ciudadanía, de la comunidad. Por eso hemos llegado a las entrañas del comando de la policía de Magdalena Medio para conversar con su comandante, con el coronel Óscar González, para preguntarle cómo ha sido esa simbiosis, esa sinergia, esa unión con la comunidad de Barranca Bermeja para tenerla segura. Coronel, ¿cómo le ha ido en Barranca Bermeja? Durante estos 6 meses en la ciudad de Barranca Bermeja como institución hemos tenido unos avances significativos en la seguridad ciudadana. Ya a título personal me siento feliz de estar en Barranca Bermeja, muy contento de estar trabajando en esta bella ciudad y en general en el Magdalena Medio. Dentro de los diferentes ámbitos que nosotros desarrollamos como Policía Nacional, es bien importante resaltar los avances que se ha tenido en este puerto petrolero en lo referente a la seguridad ciudadana. Hemos tenido unos resultados bien importantes que nos ha permitido desarticular principalmente esas bandas delincuenciales que son las que afectan al ciudadano de a pie, esas bandas que se dedican al hurto de los celulares, al raponazo, al hurto a las entidades comerciales. Y todo esto lo hemos logrado gracias a la información oportuna de la ciudadanía, gracias a que la ciudadanía está en esa sintonía con la institución policial y cada día más alejada de la cultura de la ilegalidad. Estamos dando ese paso importante como sociedad y es darnos cuenta que debemos estar en el marco de la legalidad, que desde el primer momento que nosotros decidimos informar cualquier hecho que ocurra, eso permite hacer un entorno más seguro y necesariamente eso va a redundar en unas condiciones de vida mucho más amables. Coronel, se necesita en una ciudad tan especial como Barranca Bermeja un trabajo bien unido, mancomunado entre la administración municipal, la comunidad y los agentes y los oficiales de policía. ¿Cómo ha sido ese trabajo con la institución, con el alcalde, con sus secretarios de gobierno? De parte de la administración municipal siempre hemos encontrado un apoyo muy significativo. Siempre han estado dispuestos y disponibles a atender los requerimientos que muchas veces hacemos como institución y en otras ocasiones servimos de canal de comunicación entre las necesidades de la comunidad y el ente territorial. Y siempre hemos recibido un respaldo importante, siempre han sido atendidas nuestras sugerencias o inquietudes y eso hace aún más loable la labor que desempeña todo el ente territorial, el alcalde y sus secretarios de gobierno. Y de allí que cada día en Barranca Bermeja se respira un ambiente mucho más sano y mucho más ameno y tal vez por eso nos preocupamos hoy por el pequeño hurto, porque antes como tendríamos tal vez problemas mucho más delicados de seguridad, ese hurto no era importante. Hoy en día el hurto de un celular, el hurto de una tablet es muy importante para nosotros como policía y más aún para la comunidad que reclama el accionar de la fuerza pública y principalmente de la policía y todas las entidades que tenemos algún tipo de responsabilidad en Barranca Bermeja. Hablemos de los elementos y el personal con los que usted cuenta en el comando de la Policía de Magdalena Medio para hacer bien esa tarea, hombres, motocicletas, camionetas, equipos de comunicación, cámaras de vigilancia. La Policía Nacional en cabeza del general Rodolfo Palomino en el primer trimestre del año dispuso la llegada de 200 nuevos policías al Magdalena Medio, de ellos 100 están prestando sus servicios en Barranca Bermeja e iniciaremos el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Esto necesariamente viene apalancado de unos recursos muy importantes de parte de la alcaldía municipal, como son 60 motocicletas y 8 camionetas SUV que serán próximamente entregadas al servicio. Aquí también es importante resaltar que hay un apoyo significativo de otros
entes del Estado, como es la Gobernación de Santander y el Ministerio del Interior, y venimos con unos proyectos de ampliar el número de cámaras. Es muy importante las cámaras, esto disuade y tal vez lo más importante, sirve muchísimo como elemento material de prueba en el momento de judicializar a alguna persona que comete un hecho punible. Actualmente hay 76 cámaras funcionando en Barranca Bermeja, en diferentes puntos de la ciudad. La meta es llegar más o menos a 125, pero veamos cómo funciona ese centro de monitoreo aquí en el Comando de Policía del Magdalena Medio. Pasamos la página y estamos aquí en el centro de monitoreo. Y aquí le voy a preguntar lo más sencillo, coronel, ¿para qué sirven estas cámaras? Estas cámaras son fundamentales para tener un control y un seguimiento sobre 76 puntos prioritarios de la ciudad. Prioritarios porque es donde concurre el mayor número de habitantes de Barranca Bermeja, ya sea hacer actividades de tipo personal, de tipo comercial, y adicionalmente son las principales vías por donde circulan los vehículos y motocicletas en Barranca Bermeja. Esto nos permite adelantar la actividad policial a cualquier hecho que se pueda presentar en estos lugares. ¿Y sirven, digamos, como registro, como prueba para hacer prevención? Sí, claro, sirven para prevenir, porque ante cualquier hecho que se presente sospechoso, inmediatamente los policiales reportan a la patrulla del cuadrante, que llega a verificar la situación. Y después de que ocurre algún hecho delictivo, nos sirve para poder establecer quién o quiénes fueron los presuntos responsables de este hecho, y en determinado momento sirve para presentarlo como prueba ante el fiscal que atienda el caso. Muchos hechos curiosos se detectan aquí en estas cámaras en la vida cotidiana de Barranca Bermeja. Sí, muchos hechos curiosos, entre ellos principalmente lo relacionado con accidentes de tránsito, con violencia intrafamiliar. Ya pasa esto no a ser un hecho curioso, sino ya un delito y violencia de género, pero principalmente es lo que nos permite a nosotros prevenir que eso ocurra. Cuando vemos que dos ciudadanos allí están discutiendo, inmediatamente enviamos la patrulla y esto en la gran mayoría de las veces evita que se forme una riña en este lugar. Coronel, está usted prácticamente que estrenando el grupo SMAC y un lote de 60 motocicletas. Sí, el Escuadrón Móvil Antidisturbios número 16, perteneciente al Magdalena Medio, lleva aproximadamente un mes aquí en Barranca Bermeja. Ha estado disponible, estuvo atendiendo los requerimientos del paro nacional agrario. Afortunadamente no fue necesaria la intervención, pero ya contamos con esa herramienta fundamental que se utiliza en el momento que ya la concertación o las reuniones no surten ningún efecto. Entonces necesariamente entra principalmente a evitar que nos obstaculicen las vías. Ahora vamos a conocer el lote de motocicletas que hay, nuevecitas, esperando para estar transitando por toda la ciudad con los agentes de la policía. Pasamos la página. Con esta dotación que va a recibir la policía en Magdalena Medio, o que ya recibió, pero que falta ponerla en práctica en los próximos días, se da uno cuenta de que las cosas están cambiando en materia de seguridad. ¿Para qué van a servir estas motocicletas, coronel? Estas motocicletas van a servir para atender de forma eficaz y oportuna los requerimientos de la ciudadanía. Van a ser 120 policías más en las calles de Barranca Bermeja, sin contar las 8 camionetas Renault Duster Sub, esto acompañado de 12 cuadrantes dentro del modelo nacional de vigilancia comunitaria par cuadrantes, y los 100 hombres que se le han inyectado al servicio de vigilancia aquí en Barranca Bermeja, siempre pensando en garantizar y en entregarle unas condiciones de seguridad que le permitan a todas las personas que habitan en Barranca Bermeja tener un futuro mejor y sentirse orgullosos de esta bella ciudad. Coronel, pero insistámosle a la comunidad, esto no se puede hacer solo. Hay que contar con el apoyo de la comunidad. Sí, necesitamos contar con el apoyo de la comunidad y principalmente que le permitan a la policía realizar su trabajo. Muchas veces cuando llegamos a los barrios a realizar la captura de alguna persona, se encuentra la solidaridad de algunos ciudadanos. Pero tenemos que entender y comprender que si algún ciudadano comete algún
hecho delictivo, tenemos que colocarlo a disposición de la autoridad competente para que le resuelva su situación. Vamos a seguir recorriendo la forma en la que opera la policía del Magdalena Medio y lo que opinan el alcalde, el secretario de gobierno y las diferentes entidades que participan en la seguridad de Barranca Bermeja, porque la consigna es base, Barranca Bermeja segura para todos. Continuamos en Nuestra Gente. El presente es una decisión. El futuro es el resultado. El futuro de una ciudad se construye invirtiendo en tecnologías de la información y las comunicaciones. Barranca Bermeja es el primer municipio del país en crear una Secretaría TIC. Ocupa el segundo lugar en tener más ciudadanos digitales certificados. Cuenta con 3 puntos Vive Digital y será el primero en pasar de la educación tradicional a la educación digital con 700 aulas digitales. Barranca Bermeja está pensada para el desarrollo, proyectada para el liderazgo y se está construyendo para la grandeza de todo un país. Barranca Bermeja, ciudad futuro. Continuamos en Nuestra Gente, el espacio institucional de la alcaldía de Barranca Bermeja, y estamos en la entrega de la dotación para la seguridad en Barranca Bermeja. Estamos en la Plaza Cívica Luis Pinilla, donde 60 motocicletas y camionetas estarán dispuestas para aumentar la seguridad en cada una de las comunas del puerto petrolero. Escuchemos las palabras del alcalde de Barranca Bermeja, Elkin Bueno Altaona. Yo también quería recordar que Barranca Bermeja, de las zonas más afectadas por la violencia en Colombia, de esas 4 zonas que la reportó el periódico El Tiempo hace unos meses, Barranca es la ciudad más importante. Entonces, aquí sí que tenemos víctimas de la violencia, así aquí sí que nos ha azotado la violencia, y por eso, señor viceministro, usted que representa al gobierno nacional, al doctor Juan Manuel Santos, como presidente de la República, nosotros hoy queremos decirle, primero, que en Barranca Bermeja tenemos confianza en la Policía Nacional, que la gente clama por más presencia de la Policía Nacional. Y por eso, ya que este momento es importante, porque hoy ya no solamente tenemos la Defensoría Regional, o sea, Magdalena Medio, ya no solamente tenemos Diócesis Regional, Magdalena Medio, ya no solamente tenemos Policía Nacional, Magdalena Medio, sino que ahora tenemos Fiscalía Regional o Seccional Magdalena Medio. Quedaron 3 fiscalías más, 2 antibacrín y 1 antitumefacientes. El complemento perfecto, porque antes se hacían las capturas pero no se judicializaba a estas personas en la debida forma. Hoy hay una fiscalía fuerte en Barranca y se van a crear unas tunas para proteger a las mujeres del maltrato intrafamiliar. Para no alargarme más, yo creo que Barranca está en un momento, como lo dijimos hace unos días, monseñor, cuando fuimos a visitar el puerto de Impala, el puerto internacional más importante que los marítimos que tiene la nación hoy. Es el puerto más grande y más moderno que se haya podido construir en un río del mundo. Qué buenas cosas le están pasando a Barranca Bermeja. Y aquí precisamente, doctor Juan Camilo, espero en los próximos años que podamos estar inaugurando el malecón del Río Grande de la Magdalena, que va a recuperar arquitectónicamente y urbanísticamente a esta parte de la ciudad. Hay tantas cosas que contarle, pero entre tantas cosas, yo creo que hoy estamos asistiendo a un evento único e histórico. Y no solamente único e histórico, sino a un evento útil. Yo le decía ahora al coronel Oscar González que no sabemos de verdad dimensionar todavía lo que representa una motocicleta de estas rondando las calles de los barrios de Barranca Bermeja. No sabemos qué representa tener un automóvil de esta
tecnología incorporada en ellos para atender la criminalidad, para atender esa cultura de la ilegalidad que ronda en este país. Quiero decirles que agradezco como presidente de la Federación Colombiana de Municipios y también como alcalde de Barranca estos convenios que se hicieron con muchas alcaldías del país. Pero quiero hoy agradecerle a usted, señor viceministro, y al ministro de la época del Interior y al doctor Aurelio Iragorri, que Barranca fue premiada. A Cundinamarca le dieron 14 CAI móviles y le dieron como 105 motos. A Barranca Bermeja, eso es para un departamento, me dieron 9 CAI móviles, que aquí están, y 60 motos. Creo que el convenio decía 67 motos. Entonces, esto entra a refrendar un compromiso que tiene la Policía Nacional en Barranca Bermeja. Yo quiero agradecerle su gestión, coronel Óscar González, por los 100 nuevos policías en la ciudad, por los 148 policías del SMAT aquí en Barranca Bermeja. Quiero también anunciar acá que hemos dispuesto de 1.600 millones de pesos para acelerar un convenio con la Policía Nacional de Carreteras para fortalecer el control automotor aquí en Barranca Bermeja, y también 2.080 millones de una licitación que está en curso para compra de camionetas, motocicletas y accesorios que van a fortalecer también el trabajo de la policía en Barranca Bermeja. Así que yo creo que hoy es un acto histórico. Hoy se decía que nosotros queremos que la percepción de seguridad se incremente en la ciudad. Quiero felicitarlo también en este acto, coronel Óscar, por todos esos indicadores que hemos podido hoy recibir y que todos los días están ustedes dando. Y yo le digo a ustedes, yo sé que esa lucha antibacrín no es fácil, porque ustedes están judicializando todos los días a estos criminales, pero cogen a uno y nos mandan al otro día a otro. Por eso mi mensaje como alcalde de los barranqueños ha sido: coronel, no desfallezca. O se cansan ellos o nos cansamos nosotros. Y usted sabe y nosotros sabemos que la policía no claudica, que la policía está ahí. Y yo de verdad que lo siento como la primera autoridad de policía de ese apoyo que ustedes nos dan irrestricto para garantizar la presencia institucional en los barrios. Gracias porque sé que van a subir los cuadrantes en Barranca Bermeja. Desde aquí le anuncio a la comunidad del corregimiento de la meseta San Rafael, que estuvimos este domingo allá, que vamos, como son 9 CAI móviles, pues esto nos ayuda, señor viceministro, a cumplir con los indicadores del plan de desarrollo local. Y son uno para cada comuna urbana y 2 los vamos a disponer, uno para el corregimiento del centro, que es el que tiene más centros poblados, y el otro lo vamos a disponer para La Fortuna y corregimiento de la meseta de San Rafael. Quiero agradecerle al Consejo Municipal que está aquí, que me dio la facultad para celebrar ese convenio. Esto va a ser significativo. Y, monseñor, yo sé que a usted le gusta lo que voy a decir. Necesitamos restablecer el orden, los principios y los valores en la familia de Barranca Bermeja. Estos auxiliares al lado de esas motocicletas y esos vehículos con sus conductores van a ayudar a fortalecer eso, porque el maltrato intrafamiliar es un cáncer que está carcomiendo a la sociedad colombiana. Y la oportunidad del ejercicio que ustedes hacen de llegar a tiempo a prevenir o a poder detener ese maltrato nos va a favorecer muchísimo en la ciudad. Y usted le decía ahora, cuando bendecía a estos vehículos, pero no son los vehículos, no, monseñor, es a las personas, lo decía usted. Así que estamos llenos de alegría. Hágale llegar al señor presidente de la República y al señor ministro nuestro agradecimiento. Pero también quiero hacerle un pedido hoy aquí: necesitamos más motos, necesitamos más CAI móviles. Yo sé que eso no va a ser difícil, porque yo sé que
se está disponiendo para la seguridad ciudadana recursos, no solamente para Bogotá, sino para todos los municipios de Colombia. Así que démosle un aplauso a la Policía Nacional, porque hoy va a dar un nuevo paso de crecimiento institucional. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. El presente es una decisión. El futuro es el resultado. El futuro de una ciudad se construye invirtiendo en movilidad. 40 mil millones de pesos en mantenimiento, recuperación y pavimentación de vías, llegando a barrios que jamás habían sido intervenidos. Porque sabemos que el verdadero desarrollo llega a través de las vías. Barranca Bermeja está pensada para el desarrollo, proyectada para el liderazgo y se está construyendo para la grandeza de todo un país. Barranca Bermeja, ciudad futuro. También escuchemos la intervención del viceministro de Relaciones Públicas, Juan Camilo Gómez. Usted hizo, alcalde, algo que me parece muy importante. Ahora, en la vida privada como pública, las formas son tan importantes como el fondo. Cuando le entregué las llaves a mi coronel, quise que fuéramos donde ese patrullero, porque ese patrullero, junto con la comunidad, son la razón de ser de todos los que estamos acá presentes. Saludo, doctor Elkin, lo felicito por su gestión y además por su disposición, no solamente al frente de este bello municipio, sino al frente de la Federación Colombiana de Municipios. El país se lo agradecerá. En este municipio se han invertido unos recursos importantes. Pero eso no es lo importante, los recursos. Lo importante es la utilización y la manera como estos elementos de seguridad le sirven a la razón de ser de nosotros, como ya lo he dicho, la comunidad. Usted lo decía muy bien, señor obispo. Lo importante es que estos elementos nos sirvan a todos. Y que ustedes, como Policía Nacional, en conjunto con la institucionalidad, en conjunto con la comunidad, y haciendo un símil con lo que está viviendo Colombia, que es nuestra alegría mundialista, debemos de meter dos goles. El primero es fortalecer todos los días la seguridad. Y el segundo es generar confianza entre toda una institucionalidad. Y para ello los invito, las invito a que estas herramientas y algo que le aprendí al señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos Calderón, las utilicemos con eficacia, con eficiencia, pero por encima de todo con transparencia. Quiero, señor alcalde, para culminar, decirle que este calor que en este momento nos asiste, lo que nos llena es de energía y de ganas de seguir trabajando por Colombia y por Barranca Bermeja. Espero que esta no sea ni la primera ni la última vez que vengo o que venga a este bello municipio. Y mi coronel González, decirles que el lema que ustedes representan sí que lo vamos a necesitar para el presente y para el futuro. Dios, para que nos dé la luz y nos guíe por el camino que debe ser. Y patria, para que trabajemos todos unidos por una Colombia mejor. Muchas gracias. Estas 60 motocicletas y 9 camionetas van directo al comando de la policía del Magdalena Medio para luego comenzar a hacer los patrullajes en cada uno de los cuadrantes en las comunas de la ciudad. Ahora solamente falta su colaboración para hacer de esta ciudad una Barranca Bermeja segura, moderna y productiva. No olvide visitar nuestra página web barrancabermeja.gov.co.